Bueno, hola a todos, mi nombre es Juan Ignacio y soy un nuevo miembro del equipo de YY. Arranqué hace un par de meses, pero en realidad llevo más o menos 4 años formando parte de la comunidad de este proyecto de código abierto, con lo cual no soy ningún extraño. Pero bueno, poquito sobre mí, trabajé hace cuánto, más o menos 5 o 6 años acá con Nico en Lenovo. Después cada uno se fue para su lado, pero la verdad que fue un momento interesante. Después trabajé en una ad network escribiendo código que inserta publicidades en sitios como msn.com, Hotmail, cosas no muy agradables. Pero lo que estaba bueno es que hacer ese tipo de cosas te expone a escribir JavaScript de una manera que es sin ningún tipo de librerías, o sea, sin ningún tipo de ayuda, y encima en sitios sobre los cuales no tenés control. Entonces te pueden tocar situaciones como, no sé, tener que hacer andar cosas en msn.com, en modo Quix, en Developer 6. Y después estuve trabajando para un pequeño startup que se llama LastWash de Estados Unidos, que está buscando quién reemplazarme, así que si saben de alguien o alguno está interesado, avísenme. Es un sitio que se dedica a ayudarte a organizar viajes entre amigos. Pues tiene ese tipo de cosas como calcular quién le debe cuánto a quién, cosas así de por ese lado. Y bueno, hace poco me sumé a Yahoo para trabajar sobre YY. Entonces, bueno, quiero contarles un poquito de qué se trata YY, de qué se trata el proyecto, de las herramientas que usamos, cómo trabajamos y qué nos guía y hacia dónde queremos ir. ¿Alguno usó YY hasta ahora? ¿Alguno? ¿Sí usaste YY? ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Hace cuánto? Mucho tiempo. No sé, más de 3, 4 años. Sí. ¿Usaban YY 2 o YY 3? No. Bueno, cambió mucho en esos años, por eso pregunto y ahora le voy a contar un poquito. Bueno, entonces, ¿qué es YY? En realidad es una colección de un montón de cosas. Es una librería, es una especie de framework, pero también es una serie de conceptos y una serie de herramientas que encuentras alrededor de esto. Entonces sí, es una librería que ayuda a trabajar con el DOM, sí, les ayuda a hacer AJAX y las cosas típicas que resuelve todo el mundo con jQuery. Pero también tiene, hace poco sumamos, por ejemplo, un pequeño framework para hacer NB asterisco en el cliente. Y estamos todo el tiempo buscando soluciones nuevas al problema de igual. Y como ven acá, también hay algunas palabras que salen un poco solo de lo que son, no sé, features de un framework, o sea, las cosas que lo componen, y voy a tratar de contaros un poquito de por qué este tipo de cosas. Bueno, hoy nace allá lejos de ese tiempo, más o menos en el año 2005, en un contexto de Yahoo, en el cual Yahoo surge en los 90, era originalmente solamente una página de links de los pibes de Stanford que se convirtió luego en un buscador. Y allá en los 90 todavía teníamos navegadores bastante rudimentarios, y poco a poco empieza a surgir en Yahoo algo que hoy en día casi lo tomamos como por sentado, que es la disciplina del desarrollador frontend. Logran empezar a tomarlos como ingenieros y no algo típico que formen parte de los equipos de usabilidad, de diseño y experiencia del usuario. Con lo cual logran empezar a trabajar sobre front-end como trabaja cualquier otro ingeniero, cualquier otro desarrollador, con los mismos énfasis en testing, en documentación, en prácticas de desarrollo. En 2005 todavía el contexto era una cosa así, estábamos en plena guerra entre browsers. Recién empieza a salir la camada de browsers modernos. Pero bueno, todavía el problema, uno de los problemas graves era, bueno, solucionar estas diferencias entre navegadores que
que no, todavía nos siguen trayendo dolores de cabeza, pero con el tiempo se está haciendo cada vez más fácil. Con lo cual, uno de los objetivos clave era facilitar el trabajo con el DOM. Y allá en 2005-2006, WebAIL 2 en ese momento, se veía una cosa así. O sea, las tres líneas lo que hacen es obtener una lista de nodos, agregarle una clase y tratar de mostrarlo con display algo. Con lo cual no era algo muy agradable. No sé qué opinan. Con el tiempo eso fue mejorando. En 2005-2006 también nace jQuery, que tiene un énfasis, un impacto gigante en la forma que hacíamos las cosas. Con lo cual, bueno, después, un par de años después, alguien se da cuenta de que las X letras de YUI estaban en el teclado, haciendo el teclado QWERTY. Y hacen este nuevo lindo loguito. Y también hacen un cambio grande en la API para trabajar con el DOM. Esto es algo que si tienen que adivinar, seguro se van a dar cuenta de qué es. Entonces, de nuevo, estaba teniendo una lista de nodos, agregándole una clase, imputándolos. Pero ya suena como algo a lo que estamos acostumbrados a usar. De hecho, prácticamente lo mismo. Lo que se escribió en jQuery. Y esto no es coincidencia. Hay muchas cosas en común en la API y otras cosas que no. De nuevo, estamos en 2005, 2006, 2007, en un espacio donde todavía no estaba esto demasiado establecido. Estaban cada equipo de desarrollo buscando cómo solucionar estos problemas, para lo cual no es necesaria una forma única de resolver las cosas. Pero bueno, estas cosas en común ayudan. De hecho, hasta tenemos alguien en un momento de desarrollo este sitio que se llama JS Rosetta Stone, la piedra Rosetta de Hopkins, donde tiene una columna. Se hace un jQuery, te pongo un YUI, siempre ha sido muy útil para introducir a YUI a gente que viene de otros mundos y viceversa. Y de hecho, esto de estar ahí en el límite y desarrollando cosas nuevas, ¿no? Y desarrollando cosas nuevas que no tengan una solución demasiado clara, también está relacionado con la forma en que yo llegué al proyecto. Ya 5 años atrás, cuando estábamos ahí con Nico en Lenovo, una particularidad de ese equipo es que no había nadie demasiado senior, ¿te acordás? Y el hecho de que no se hacía demasiado senior y que la gente que lo lideraba nos daba mucho espacio para crear cosas, dejaba que cada uno realmente pudiera elegir las herramientas que quisiera usar sin necesidad de, sin cuidar a alguien que dice no, pero eso, o nada, las cosas se hacen así. Lo cual hizo que yo terminara medio casualidad relacionado con esta gente que tiene una comunidad fantástica y que para mí en ese momento era una forma muy interesante de resolver las cosas. Entonces, volviendo a los conceptos en común que llevan a WebUI, como les mostraba, hay algunas destacadas de palabras que tienen más que ver con conceptos o principios o filosofías de cómo son las cosas, y les voy a contar un poquito sobre esto. Número uno, de nuevo, poniéndose en contexto, ya año 2009, todavía desarrollar interfaces de usuario de una manera modularizada no era la forma más común de hacer las cosas. Creo que todavía la gran mayoría de los sitios lo que hacían era sumar un montón de scripts de manera secuencial para hacerlo funcionar. En algún momento alguien se dio cuenta de que eso era pésimo para el performance de las páginas, y el resultado fue que se empezaron a combinar esos scripts en uno solo. Pero al fin y al cabo era, bueno, desarrollar todas esas cosas. Yo vivía en la variable global o capaz en un namespace, pero todavía no había muchos módulos. Y YUI es un cambio bastante grande, que se introdujo en una noción de módulos que se cargan on demand, que se cargan a medida que se los necesitan. Entonces, ¿cómo se ve esto?
un poquito. Esta es la copia básica de YV3 hoy en día. Hay un objeto YUI con un método use al que se le pasan los módulos que se quieren usar y con un callback. Ese callback es un objeto Y que se puede llamar cualquier cosa, no me doy cuenta, pero le pongo Y por costumbre. Y ese objeto Y se le van sumando el contenido de los distintos módulos que se cargan. Y lo que tiene de particular esto es que esta función no se carga, no se ejecuta sincrónicamente, no se ejecuta en el mismo momento que se termina de ejecutar el use, sino que se ejecuta cuando todos los módulos están disponibles para ser usados. Cosa que para alguien que recién entra en el mundo de JavaScript y los eventos es un poco choqueante. Pero que tiene la ventaja de que este objeto YUI puede decidir de la manera que quiera cómo y cuándo va a cargar estos módulos y cómo y en qué momento se empiezan a usar. Una declaración de módulo será así: es YUI.add, el nombre del módulo, de nuevo un callback, y las dependencias que tiene el módulo, en este caso son node event, que son manejo de DOM y eventos del DOM. Y si lo miran en particular, esto no es más que una extensión del famoso patrón módulo, que es lo web en una función, un objeto que se expone. En este caso, en lugar de devolver el objeto, simplemente lo estamos pegando en este objeto Y, cosa que tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, de nuevo, esto era 2009, todavía no existía CommonJS, en realidad estaba recién surgiendo CommonJS, recién surgiendo AMD, y surgió como la forma de Yahoo de hacer módulos. Hoy en día es ubicuo, está por todos lados. Pero también surgieron un par de ideas que para mí son fascinantes, y una de las cosas que me copiaron, que es, una es la de las URLs combinadas. El hecho de tener un objeto en el cliente que es el que decide qué módulos se cargan y cuándo, permite hacer cosas inteligentes con cómo obtener esos módulos. Entonces el objeto YUI simplemente obtiene un árbol de todas las dependencias de todos los módulos, le lleva una lista ordenada y en base a eso construye una URL. Esta URL combina todos los módulos, esto se hace en un sistema de servidor, y de hecho acá ven que dice yuiapis.com, eso es una CDN que está abierta y gratuita para todo el mundo. Tiene la limitación de que no acepta SSL, porque no queremos en insertar nuestro código en sitios seguros de otras personas. Y la ventaja de esto, más allá de reducir request HTTP, que ayuda a la velocidad del sitio, es que no hay verdaderamente nada que cansar. Es decirle, quiero usar estos 3-4 módulos y se ocupa, no hay que... No hay que ponerse a hacer un proceso de deploy, un proceso de combinar estos archivos y después subirlos al server, no, es simplemente usarlo. Y esto hay varios proyectos de código abierto que hacen el lado del server. Acá no les puse la URL, les puse el agrego. Uno para Node, se llama Combo Handler y lo lleva un ex miembro del equipo, de YUI. También permite hacer otras cosas inteligentes, como decir, bueno, esto está corriendo en el cliente, puedo saber en qué entorno estoy corriendo y decidir cargar ciertos módulos en ciertas condiciones y otros no. Entonces, digamos, quiero usar una de estas habilidades nuevas que están bárbaras que vienen con los navegadores, pero todavía tengo que soportar a ciertos bichos feos. Entonces digo, bueno, por ejemplo, quiero usar JSON y entonces tengo en Chrome, tengo en Firefox la API ya en el navegador, ¿para qué voy a andar cargando 5, 10, 15 kilobytes para parecer JSON? Pero todavía tengo que hacerlo en Express 6, entonces lo que puede hacer esto es decir, bueno, cargo solamente el polyfill para el JSON en los navegadores, lo cual es, no necesitas. Entonces genera una URL separada para cargar JSON en 16, como es la versión vieja de Internet Explorer. Lógicamente hay un montón de cosas más que hacen en YUI, tienen en YUILibrary.com un montón de componentes.
unos más abstractos, más infraestructura, otros más típicos componentes de UI. Pero si bien hay bastantes, en realidad esto no es tan extenso como algunos frameworks que andan, que hay, como puede ser Sencha, que tiene una cantidad de componentes programados gigante, porque a lo que apuntamos no es a resolver todos los problemas que pueden tener, tanto dentro de Yahoo como fuera, porque eso es realmente algo imposible de hacer, porque cada uno tiene siempre una pequeña vuelta, por más que te dé un widget que hace 30 cosas, siempre vas a necesitar una vuelta de tuerca para hacerlo de alguna de la forma que lo necesitas vos. Entonces lo que trabajamos es una serie de principios, una serie de conceptos que unen a estos componentes y que les permite crear sus propios componentes e incluso sus propios frameworks encima de MyBuy. Entonces, algunos de estos principios, un poquito rápido. Principio número uno, el énfasis en documentación de calidad. La parte de la API lo documentamos todo dentro del código, lo cual es una gran elección, y tenemos una herramienta que llamamos UIDoc, que lee todos los comentarios del código, a partir de eso genera una estructura que con toda la información acerca de métodos, clases y cosas que están dando vueltas en la librería. Tienen un archivo JSON y un montón de páginas HTML, como pueden ver acá, con navegación linda. Y lo que tiene interesante esto, con respecto de otros proyectos como JStop que andan dando vueltas, es que solamente mira los comentarios, no mira la estructura del código. Con lo cual, el código puede tener la forma que quieran, puede estar escrito con el estilo que quieran, y siempre que los comentarios sigan la sintaxis, van a estar documentando toda su API, sin necesidad de seguir un estilo de código en particular. Y lo otro punto clave de la forma de hacer las cosas, que es algo que todavía me estoy adaptando también, porque, no sé, por lo menos mi experiencia hasta ahora ha sido trabajar en cosas que van directamente al usuario, cosas, productos, cosas que son usados, con lo cual el énfasis está en producir cosas que se usan rápido en un mundo que se mueve muy rápido, con lo cual si no saliste con un update en 2 semanas te estás quedando atrás. Y entonces el énfasis en cosas como documentación y testing no es, de repente no es tan fuerte. Y acá que estamos construyendo algo más parecido a una plataforma en la cual se construyen otros productos, es clave. Igual también una empresa, se imaginan, del tamaño de Yahoo, con la presencia de Yahoo en Internet, tiene las posibilidades para trabajar de una manera más estructurada. Esto que están viendo acá es un dashboard que todavía no lo abrimos al uso del público, también estas construcciones. De hecho, hay una persona en nuestro equipo que se dedica exclusivamente a trabajar en herramientas de testing. Y lo que me gusta de este dashboard, en realidad están por la parte de la derecha, que son esos números de allá, quiero que se vean, que es la cantidad de test que se corren. Igual esos números así tan grandes es que están sumados los test que corrieron en cada navegador. Pero sí, la librería tiene unos varios miles de tests y se corren en todos estos ambientes de manera automatizada cada vez que hacemos un build. Usamos un servicio que se llama SOS Labs, que tiene máquinas virtuales de algunos celulares y otros sistemas operativos variados. Igual, Yahoo los ha estado ayudando económicamente, pero le falta muchísimo trabajo. Están haciendo un gran upgrade ahora. Y con lo cual esto está en desarrollo, el día que esté estable para que lo pueda usar todo el mundo, se lo damos para afuera. Y desde el lado del código les contaba de estos bloques básicos que les permiten armar sus propios widgets, sus propios frameworks si quieren.
y ahora nos van a dar una clasecita sobre, una charlita sobre formas de crear objetos en PowerPlay. Esta es una. Esto es una clase que está sacada tal cual del código fuente de la librería. La clase Overlay es una especie de panelcito que se centra en la página, o se puede alinear a distintas partes, si tiene un encabezado, un cuerpo y un pie, al cual se le puede poner contenido, al cual es bastante vacío, no tiene un estilo CSS propio, y está compuesto, como verán, de solamente 5 mixins, que son funciones en este caso, con sus propios prototipos, y que se mezclan y se copian al resultado de extender allá a la clase widget con herencia. Entonces, en lugar de tener grandes cadenas de herencia con los problemas que eso trae, tenemos una forma más horizontal de crear clases, que también tiene sus pros y sus contras. Si quieren, después charlamos un poco del contra. Pero bueno, la idea es esta: es proveerles estos distintos componentes, distintos bloques que después pueden combinar como quieren. Pueden, por ejemplo, querer hacer un widget que solamente tenga la parte de posición y no tenga la parte de este encabezado pie y página, que es el widget Sticky Mode. O pueden elegir un widget solamente con encabezado pie y página sin posicionamiento. Y el código sigue igual, sin compartiendo el código. También les quiero contar un poquito de la comunidad, que para mí es lógicamente algo muy, muy, muy preciado. Salí de la comunidad. Vengo participando hace 4 años, con pequeños reportes de bugs. Código empecé a compartir recién final del año pasado. Luego trabajé mucho sobre la documentación, ayudando en los foros. Y la verdad es que es una comunidad chica, pero que tiene grandes empresas que tienen gente que usa la librería. Algunos ejemplos son PayPal, Wells Fargo, es un banco de Estados Unidos. El otro día me mandaron un mail contándonos que acaban de sacar una versión nueva de todos sus productos, que son como 90 apps distintas en los modelos internas, externas, y todas usan Wi-Fi, nos quedamos congelados. Entonces, la comunidad arranca ya desde el inicio del proyecto, porque siempre fue de código abierto. Y desde el principio también, nunca fue un proyecto demasiado extenso, con lo cual había una gran cantidad de widgets para ofrecer. Y parte de la comunidad se ocupó de suplir la falta de widgets programados. En aquel momento surgió algo que llamaba YYXT, ya por 2006 creo, no lo escucho bien. Y que también tenía una gran cantidad de widgets. Y que después decidió seguir por su cuenta, hizo un forte YY2. Y armó su propia librería, que está, la deben conocer, se llama X.js, actualmente conocida como Sencha. Otro ejemplo son unos chicos que trabajan en lo que llaman Alloy UI, la empresa se llama Liferay y mantiene un CMS. Y ellos sí, hoy en día están trabajando con YV3 y tienen una gran cantidad de widgets, que es un play todo lo que no hacemos en YUI. Están poniendo ellos, están haciendo un trabajo espectacular. Y este es una página de GitHub donde muestra lo que llaman Pulse de GitHub, que es el último mes, lo que estuvo pasando en la librería. Este mes no hubo en realidad tanto movimiento porque tuvimos una conferencia que organiza el equipo de Wildberry, se llama WildberryConf. Y eso nos tomó unos 15 días de tener producción. Pero lo que me gusta de esta screenshot es que muestra que hay 21 autores con 163 commits, y de los 21 autores solamente la mitad, que son unos 10, son de Yahoo. El resto son de la comunidad, gente que manda pull requests, lo cual me pone bastante contento. Y también salimos con la versión 3.14. Este año pasamos a una forma de desarrollo más parecida a lo que hacen los navegadores, que decía cada 6 semanas sacamos una nueva versión para que esté listo. Por eso es bastante más ágil.
este año es que YY ya definitivamente no es un proyecto de Apple. Estos son todos los colaboradores activos en GitHub. Los de la derecha son los que llamamos committers, que son aquellos que tienen permiso para hacer push a GitHub sin pasar por nadie. En realidad tampoco lo hacen porque solamente lo permitimos, de cierta manera es como un código de ética nuestro. Solamente se puede hacer para tests y para documentación. Código sigue teniendo que pasar por pull requests. Y estos tres que están a la izquierda, en realidad hay uno más por ahí, pero están en otras cosas, son los reviewers, que son aquellos que deciden si una pull request está lista para ser incluida en la librería o no. Y como verán, uno solo de ellos es de Yahoo, dos son de SmartMag, que es una empresa que tiene un sitio de fotografía, es competidora de Flickr, con lo cual definitivamente no es un proyecto de Yahoo, es un proyecto comunitario. Igual ellos dos fueron en un momento miembros de YY, se fueron, pero esta empresa ya usaba YY. Ahora simplemente tienen gente en el equipo central. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Estamos profundizando más en esta idea de los bloques básicos que puedan utilizar, con la intención de romper un poco estas barreras que nos impiden compartir y usar bloques de otras librerías y otras comunidades y otros proyectos. Así como les mostraba, la sintaxis de módulos, que en 2009 era algo sumamente nuevo, hoy en día es un problema porque hay gran cantidad de proyectos ahora modularizados, pero la mayoría usa el sistema de módulos de Node o usa AMD, con lo cual ahí tenemos un problema. Algo similar pasó con Mojito. Mojito es un framework MVC, surgió de Yahoo, también de Yahoo como código abierto. Y Mojito está apuntado a funcionar tanto en Node.js como en los navegadores. Es así como Meteor y otros proyectos que apuntan a compartir código entre cliente y servidor. Es un framework grande, con por ende una metodología muy particular de hacer las cosas, y no todo el mundo necesita esa forma, o de repente hay gente que gustaría hacer las cosas de una manera un poco distinta, y el resultado es que nunca, no hay una forma de hacer las cosas, y en la práctica todo el mundo necesita dar una pequeña vuelta de tuerca, con lo cual estamos migrando hacia más. Estamos trabajando en Node, en módulos de Node, operan por su cuenta, buscando hacer pequeños módulos con el estilo de todos los módulos de Node, de ser módulos pequeños, son pequeñas que funcionan por sí mismos. Por ejemplo, este es uno que estamos trabajando, se llama Express State, es una extensión para Express. Súper simple, tiene un par de cosas más que lo que vean, pero la idea principal es que agrega un método expose al objeto de respuesta, y ese objeto de expose permite exponer al cliente, al navegador, algún objeto, una string, una función, cualquier cosa, con algunas limitaciones, y después se le pasa un namespace, que es donde va a estar ubicado en un objeto del cliente. Esto mediante templates expone, escribe objetos JavaScript en el cliente, cosas que normalmente solo tendrías en el servidor. Entonces vas a hacer cosas como, sea compartir configuración sobre dónde se encuentran archivos, o si estás en modo de desarrollo o en modo producción, y también permite hacer cosas con, si estás trabajando con un framework MB asterisco, que es compartir datos durante la carga de la página, que después se cargan directamente sobre los módulos sin tener que hacer un pedido Ajax para inicializar tus módulos. Los módulos se pueden cargar directamente al mismo tiempo que se carga la página, porque vienen con el HTML inicial, lo cual se ahorra una transferencia o más para inicializar la aplicación. Hay varios más, están por ahora en GitHub
barra Yahoo. Algunos son Express Maps Presentations, no entro en demasiado detalle. Otro ejemplo es algo trabajando yo en estos días, en las últimas semanas, que es en agarré un módulo en que trabajé que es relativamente simple, que es el de las promesas, que no tiene, no tenía muchas dependencias, y de hecho le saqué todas las dependencias y las estoy publicando con un módulo de NPM. En realidad probablemente cambie ese nombre, pero por ahora es un experimento para ver cómo podemos generar módulos que perfectamente son un módulo de NPM o un módulo de Bower. La idea es que sean las dos cosas. Y introducir eso después en YUI y sin necesidad de forzar a cualquier otro a usar los módulos de YUI. GitHub. De YUI Promise. Sí. Está en mi... Después paso el link, está en mi usuario de GitHub, todavía no está abajo de la organización de YUI. Bueno, YUI tampoco es puramente JavaScript, tiene una parte de CSS muy fuerte desde hace varios años. Y de nuevo, con esta idea de separar en módulos pequeños que pueden ser utilizados en proyectos fuera de, del ámbito de YUI, este año lanzamos Mirror, que fue un éxito genial, tiene unas 6.000 estrellas en GitHub. Una gran aceptación que vimos en Twitter, en HTML, por todos lados. Y básicamente, de nuevo, una serie de modulitos muy pequeños, todos de alrededor de 1 kilobyte, como mucho, que dan la fundación básica para resolver los problemas típicos, como hacer grillas, como normalizar las pequeñas diferencias entre los estilos base de los navegadores, y algunos problemas típicos, como hacer formularios, botones, menús. Es responsive, se adapta a distintos tipos de pantallas, cosa que antes no estaba en YUI, y apuntaba a resolver esto que también están que venían frameworks un poco más grandes como son Bootstrap o Foundation, pero con un código muy pequeño sobre el cual ustedes puedan aplicar sus estilos sin tener que cargar, no sé, 80, 100 kilobytes con todos los estilos que venía Bootstrap, ¿no? Por eso lo cambiaron a Bootstrap 3 después. Ahí tienen la URL, es purecss.io. Mírenlo, que es súper útil. Y por último, lo que estamos trabajando es en abrazar más los estándares web, en probar más, trabajar más con polyfills y no con APIs propias. Estamos incorporando polyfills cuando sean las promesas. Está la idea de, y en realidad el punto clave que iba a llegar es que esto, el problema de que tenemos esta sintaxis propia de módulos para cargarlos, lo estamos por encarar con los módulos nuevos que vienen en JavaScript, ECMAScript 6, con el que tienen un montón de cosas muy interesantes, como que permiten ser analizados estáticamente, como por ejemplo un editor, que no son dinámicos, o sea, no pueden cambiar un objeto de JavaScript, una vez que se declararon, no pueden cambiar de forma. Y este nuevo estándar estuvo cerca de no tener a los módulos por una cuestión de tiempo. Se suponía que el comité que define el lenguaje cierra qué características entran en el lenguaje este año. Y una de las ventajas de estar en Yahoo es que forma parte de varios de estos cuerpos de estándares, como CRW3C y ECMA, que es el que se ocupa de JavaScript, con lo cual tenemos un equipo que va a participar en las reuniones del comité. Yo espero poder ir en enero del año que viene. Antes lo teníamos a un personaje que deben conocer, que es Douglas Crockford, con sus famosos videos, que estaba
que era el delegado principal en este comité, ahora se fue a PayPal, ahora está en el comité de PayPal. Y con lo cual esperamos poder usar los estándares y los módulos de Matrix 6 como esta manera de tirar abajo esta pared que nos separaba un poco de los otros proyectos de código abierto. Y bueno, gracias. Esto es de contar un poquito de hacia dónde vamos y cómo es el proyecto. Y me pueden encontrar en Twitter, en GitHub como Juan de Paso y casi en toda la web como Juan de Paso. Y nada, quedan un par de minutos para preguntas, si quieren hacer preguntas. Yo te iba a hacer una pregunta en particular con la parte de CSS, no sé si estás muy metido, quizá, pero justo como estaba leyendo últimamente, leí el libro de SMAX, sí. De Scalable Modular Architecture for CSS, que justo lo había hecho un ex empleado o un empleado de Yahoo, y quería saber qué relación había con Pure CSS con eso. Pure CSS sigue SMAX, de hecho. Sí, esa misma idea de la clase. Que tiene después una subclase que sigue el mismo nombre, o sea, sigue exactamente la misma sintaxis. También está basado en eso. No. Lo veo como muy grande. Ese nombre. Es así. Siento que eso está yendo un poco en contra de, o sea, como que en un momento se encargó por ese lado de tener algo que te dé todo, ¿no? Y como que ahora está yendo para el lado de pequeñas herramientas que te den distintas funcionalidades que necesitas, porque siento que si cargo esto, estoy cargando un módulo. Claro. Algo explicaste ahí de los módulos con la URL y demás, no me terminó de quedar claro cómo funciona eso. ¿Cómo funciona? Básicamente te mando un poquito a la ahí que me muestra esto. En realidad acá puede también tomar un array, si querés, pero en realidad toma todos los parámetros que quieras. Y eso lo que hace es una lista de módulos que necesitas. Cada módulo, como es acá, tiene sus dependencias, que es lo mismo que va en el package.json de un módulo de Node. Pero acá va junto con los módulos. Y en realidad también va en otro lado, que es dentro de este objeto WayBy, este script que se carga primero, que tienen toda esa metadata prefabricada sobre estos módulos, que le dice, bueno, este módulo necesita tal otro y en qué orden debería encargarse, y con eso hace la cuenta y obtiene una lista ordenada de qué módulo necesita cargar. Después eso genera un script, insertar el script, asegurarse que cargue, y eso va llamando a lo WayBy.a, con lo cual sabe, ah, ya se cargó este módulo, ah, ya se cargó este otro, ah, ya se cargó este otro. Porque además otra limitación de esto es que tenés una limitación de largo de URLs. De hecho estamos trabajando en una forma que se genere URLs más cortitas que esto. Con lo cual de repente puede ser más de una sola, de un solo request. Como necesitas una forma de avisar si cargó mi módulo. Entonces la única manera, lo único que hace es eso, decir, bueno, ya cargó, cuando salen todos, vuelve al callback y te dicen, estás listo para usarlo. Pero la URL no es algo que vos escribís, o sea, no es un tag script, mandás esa URL, ¿podés? Sino que internamente lo hace él. Puedes o generar tu propia metadata como parte de tu proyecto, o ponerlo, que esto se pasa en un objetito de configuración acá en el WayBy. Recibe un primer parámetro, es un objeto con un montón de configuraciones, sea desde si usa JSON nativo o usa la versión de WayBy de JSON, o justamente la lista de módulos que no son los de WayBy, que son tus módulos, los incluís ahí. Y entonces puedes generar tu propia metadata para los tuyos, o puedes simplemente pasarle la URL sin pasarle la metadata de las dependencias. Y como las dependencias están acá, vas a decir, ah, bueno, no sé total, pero ahí estás haciendo. Estás diciendo, cargá este módulo, ahí se da cuenta qué dependencia necesita. Y ahí carga el resto, entonces sigue haciendo así más y más requests en lugar de hacerlas todas desde el principio. Pero es básicamente eso, es un
es una serie de callbacks que se van avisando de cuándo cargar cada uno. Me parecía poco práctico tener que escribir yo la URL o algo así, y pues, no había entendido que internamente lo hace y es la forma que los carga. Para todos los módulos de YY lo hace internamente y están todos, perdí acá, no estaban, pero están todos accesibles desde la CDN de ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sé indirectamente YY hace mucho tiempo, así de la época en la que estás charlando al principio de la charla, en realidad había usado YY Next. Antes de que fuera Next JS, en ese momento. Un poco relacionado con lo que dijiste de empezar a integrar un poco más, de no ser tan tipo paquete monolítico que tomás o dejás. Una de las ideas que a mí me había gustado mucho y que de hecho era la idea por la cual hemos usado YUI X y no YUI a secas era la idea que tenía Bridge. Vos podías importar YUI X con el Bridge de jQuery. Okay. Entonces tu librería de base seguía siendo jQuery, pero tenías todo el widgeterío y bueno, en el caso de lo que es YUI ahora tendrías el I.O., los módulos y demás. Nada, se me ocurre que sería una buena idea, lo que no sé si están los planes, y si no están los planes, ¿por qué, digamos? O sea, sería una buena idea decir, bueno, ok, puedes tener todo lo demás que hace YUI, que por ahí muchas cosas son superiores a las que se ven en los plugins en jQuery, pero puedes usar jQuery como tenés que codear un handler de evento. Sí. Es una pregunta. En realidad, esa es una práctica de una charla genial de un ex miembro de YUI que se llama Nicolás Sacas, que la apunta a gente en grandes empresas donde de repente sí tienen, no sé, cientos de miles de líneas de código y equipos muy grandes. Entonces lo que él les propone es escribir esta capa intermedia en la cual abstraer qué librerías estos son de abajo. No están los planes incluirlo, pero ¿qué le puedo decir al respecto? Lo que está pasando es que en la práctica el desarrollo de aplicaciones con muy fuertes en UI están yendo la gran mayoría a lo que es la single page app, es una aplicación que carga casi todo en el cliente, y se están moviendo cada vez más al manejo de strings y cada vez menos a toquetear el DOM. Entonces cada vez menos escribimos cosas como agregar una clase. En realidad escribimos mucho de agregar una clase, pero no de cambiar la posición y el estilo a tal cosa y mover a tal otra, cambiar un atributo. Esas cosas que estamos haciendo cada vez menos, estamos usando muchos templates en general en la comunidad, con lo cual estamos poniendo énfasis en esto. Y vamos por otra razón, que es que el poder correr el DOM en el Node.js, pero es una pésima idea porque es muy lento, pero sí podés generar templates y renderizar templates en Node. Con lo cual estamos poniendo el énfasis en eso, en herramientas que tengan por templates, incorporamos handlers y otras variantes a Express. Hay un módulo de Express Handlers, lo mismo del equipo. Con lo cual estamos tratando de simplemente alejarnos un poquito de tanta manipulación de DOM y trabajar un poquito más abstracto y con más strings. ¿Una otra pregunta? General, más que de código y demás. ¿Hay algo que te haya cambiado de haber trabajado, no sé, en el equipo de Lenovo, en el proyecto que trabajaste antes, a cómo estás trabajando hoy? Principalmente lo que te dije, el énfasis en la calidad del código. Cada línea de código tiene que estar, más allá de que, o sea, seguir un cierto estilo, tiene que estar bien pensada, tiene que estar bien documentada, tiene que estar explicada. YUI tiene una densidad de comentarios en el código que tienen muy pocos proyectos de código abierto. Y en énfasis en testing, ahora tenemos un par de herramientas muy buenas dando vueltas, como se ve Istanbul, que permite chequear qué superficie de tu API, de tu API, está cubierta por los tests. Gracias a analizar el código, ver por qué rama pasaste, por cuál no. Y estamos tratando de llegar a 100% todo. Es medio difícil, pero ya tenemos
muchos componentes que están al 100%, y es, tipo, no sé, es, de repente la gran diferencia está... Creo que es el fin de la charla. Ahí se cumplieron. La gran diferencia está en eso, en que de repente para escribir un componente de 100 líneas tuve que escribir 10 veces eso en documentación, en test, y usar 10 veces más tiempo en la parte previa de pensar qué es lo que estoy haciendo, y paso muchísimo menos tiempo escribiendo código. Una pregunta respecto a eso, ¿cómo es ese balance? Es decir, está bueno porque tengo mucha documentación, está bien testeado, pero obviamente hago menos cosas porque tiene un overhead muy grande todo esto. ¿Cómo lo ves como...? Y nosotros tenemos la ventaja de... ¿Realmente la pena te gustaría que sea un poquito más, no sé? Tratamos de movernos lo más rápido posible y de experimentar y de equivocarnos lo más rápido posible, de manera de saber estamos yendo para el lado correcto lo más rápido posible. Pero tenemos la ventaja de justamente no escribir, de no trabajar directamente sobre productos. No, pues lo habéis usado en Flickr, en el mail de Yahoo, en la homepage, en todos lados, en PayPal, pero no somos nosotros los que vamos y lo usamos en el producto, con lo cual no tenemos el énfasis en sacar cosas que funcionen, sino en sacar cosas que sean confiables para que todos ellos, vosotros, vengan y construyan productos geniales. Con lo cual no tenemos tanto la presión de correr con sacar características nuevas, sino la presión de, en un tiempo lógico, sacar cosas confiables y que sean confiables. Una pregunta. Cuando estás ahí los test, vi que tenías iOS, Android, varias versiones de iOS y Android. No te voy a preguntar por BlackBerry porque está muerto. Yo todavía lo tengo. Polémica. Es un zombie. No llegué a leer Windows Phone. ¿Sabes si anda o no anda? ¿Son planes? Está muerto. Está muerto. Todavía no está. You wish. Está muerto. Yo sé que no estamos testeando en Internet Explorer en Windows Phone, pero estábamos testeando en WinJS. WebDrive estaba corriendo como aplicación nativa de Windows 8. Hace poco hicieron un cambio, hace la salida de Windows 8.1, hicieron un cambio que rompe con la API, creo que es una API 2.0, con lo cual no tuvimos el tiempo de corregir algunos errores, vamos a hacer una release en las próximas semanas arreglándolos. Pero sí, WebDrive corre como aplicación nativa de Windows 8. Y otra preguntita aparte con respecto más un poco de esto, no sé si tendrá que ver o qué, pero ¿cómo manejan performance y esas cosas? O sea, usted, acá tienen test nada más, pero tienen algún tipo de métricas, alarmas en su set, todo lo que es building, de che, mirá, agregamos este módulo, esta cosa, y se nos fue al corno en IE10 o en IOS 5.1. ¿Cómo juegan con eso? Performance nos está faltando un poquito. Yo estoy trabajando con la parte de promesas en performance, ya salió para las promesas en sí. Me falta agregarlo para el mecanismo que agrega tareas que se ejecutan sincrónicamente, para asegurarme justamente que no hubo un cambio en un navegador y empezó a andar contigo en ese momento, cosa que ha pasado. Hace poco en YYConf un miembro de Flickr nos contaba de que estaban haciendo una nueva página de fotos y que justamente la parte de promesas hacía que el renderizado de la página tardara más o menos 300 milisegundos, lo cual es bastante. Hicieron un cambio en la forma esta que se forzan las cosas a ser sincrónicas y las bajó a 25 milisegundos. Con lo cual estamos queriendo agregar bastante performance y estamos en eso, pero todavía no hay mucho. Hay algo que se llama Wildland Benchmark que nos permite correrlo en nuestro sistema de Continuous Integration, pero estamos en eso. ¿Cuánto tardan en correr todo esto? Muy buena pregunta. Fuimos corriendo muchísimo. Al principio era súper lento. Hoy en día creo que tarda en total, con todas las máquinas virtuales, 16 minutos. Pero tardaba una hora y media. Y en tu día de desarrollo, ponele, cuando vos tenés que entregar algo,
también corres esto o cómo lo vas manejando para tu día de trabajo? No, yo testeo de manera manual, a medida que desarrollo, y esto se corre únicamente cada vez que se hace un build y se manda, se hace un push. Cuando haces el testeo manual, ¿a qué pasa? ¿Realmente lo usas en algún lado o corres un test? Son los mismos test del componente que estoy desarrollando sobre las máquinas virtuales. Sí, igual tenemos esto armado de manera que puedo decir, bueno, corré. Lo que pasa es que, como no es 16 minutos, no es para hacerlo por cada cambio. Pero también lo podemos correr. Y es algo que todavía estoy mirando, porque justamente como estoy trabajando de manera remota, para mí es medio clave asegurarme que funcione sin tener acceso a ellos. Tienen un laboratorio con el dispositivo que quieras. Pero yo no lo tengo, así que... Y la última, que vi la parte que decía de testeo, mostrás esta herramienta que es de testeo también. ¿Todo esto se aplica también al código que vos podés llegar a agregar en tu aplicación? O sea, yo creo mi módulo, ¿es testeable desde el framework? ¿O tengo que seguir agregando otras herramientas como para poder hacer los testeos de mi código? No, tenés que testear tu código. Estamos como viste, en un momento de cambio en esto respecto de cómo manejar los qué lugar ocupamos con respecto a otras comunidades, otros proyectos, con lo cual estamos viendo qué vamos a hacer con algo que se llama la Wild Eye Gallery. La Gallery es un espacio donde permitimos que autores de la comunidad publiquen módulos y también en la CDN de Yahoo. Y había planes de que los tests que tengan esos módulos también corran automáticamente junto con los nuestros. No sé qué va a pasar con eso. No sé mucho claro, pero... pero no, es tu responsabilidad testear tu propio código. Bueno, ¿alguna pregunta más?